Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela y bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy es algo diferente a lo que estoy acostumbrada a grabarles, pero también quería mostrarles un poco de mi realidad y cómo luce mi casa entre semana. Teniendo niños pequeños es casi imposible mantener todo limpio, organizado y perfecto todos los días. Y como pueden ver, hay rastros de Matías por todos lados y muchísimo oficio por hacer hoy. Así que sin nada más que decir, empecemos con esta limpieza extrema. El primer lugar que yo arreglo de mi casa siempre es la cocina y como pueden ver está hecha un desastre, ya habíamos almorzado y tenía muchísimo reguero. Empiezo organizando toda la loza que ya está seca para así darle espacio a la que me falta por lavar. para lavar el inodoro y el lavamanos. Ya para terminar la ducha, acabo restregando el piso y las paredes. Para el piso me gusta este cepillo que también lo conseguí en Ara, es un cepillo de cerdas duras y me funciona muy bien para despercudir todas las uniones de las baldosas. Me gusta utilizar las esponjitas de lavar la losa que ya se van haciendo muy delgadas para lavar las paredes de los baños y el lavamanos. Tengo dos esponjitas para los baños, una que es solamente para los inodoros y otra que es para las paredes y el lavamanos y los muebles que hay en el baño. Ya como paso final para terminar el baño, lo que hago es empezar a escurrir el agua. Utilizo pues el trapero y el balde, y como el baño no tiene sifón de desagüe, pues me toca hacer varias trapeadas y escurrir para poder dejar el baño bien seco. Ahora vamos a los toques finales, es limpiar el espejo del baño. Yo utilizo un limpiavidrios común y corriente, lo compro en la tienda Ara, y compré hace poco esta plumilla limpiavidrios y de verdad es muy buena. También le pego una pasadita con servilletas de cocina para dejarlo bien limpio y el resultado es impecable. Esos limpioncitos de cocina que ya se van volviendo feos, como muy delgados, los dejo para limpiar el baño como parte final, para secar el agua que de pronto quede dentro de los cajones. Por último le pongo un poquito de ambientador para el piso y hago una pasadita última para dejar bien aromatizado el baño. Empiezo a poner nuevamente todo lo que había sacado del baño, como la toalla, los jabones de las manos, el del cuerpo. Tengo este splash de familia que es un eliminador de olores. Y por último le pongo su pastillita de pato al inodoro. Ahora lo que hago es poner a lavar toda la ropa que tengo sucia, que es muchísima. Y así finalizo este primer día de limpieza. Ya es el siguiente día y estoy sacando todas las cosas del baño, como la canasta, la toalla, el papel higiénico, los cepillos, enjuagues y demás, para ponerme a lavar este otro baño. Hago exactamente lo mismo que en el que ya vieron, pero sí que enfatizo un poco más y me tardo un poco más aquí porque es el baño que usamos todos diariamente, entonces se percude mucho más rápido. Esta limpieza extrema la hago cada 15 días, es decir, los baños y todo en general, como se los estoy mostrando hoy, lo hago cada 15 días porque siento como que los baños no se percuden tanto para hacerlo más seguido. Más sin embargo, hago limpiezas entre semana, mucho más rápidas, mucho más sencillas y menos elaboradas que esta. Como les mostré en el otro año, este también tiene esa regaderita, pues que no es para lo que yo la uso, pero sí facilita mucho el trabajo para quitar el jabón que pongo en el lavamanos, en la taza del baño y en el piso en general del baño. Pero lo único malo de los baños es que no tengan el sifón de desagüe porque se inunda prácticamente la mitad del apartamento cada que lavo el baño y eso hace que tenga mucho más trabajo. Ya después de terminar los dos baños, ahora lo que hago es descolgar toda la ropa que tengo en el tendedero para poder colgar la que había puesto a lavar la noche anterior. Después de descolgarla, yo automáticamente ya la doblo, porque si la dejo ahí después se me va acumulando con la otra y se hace mucho más tardada la doblada. Así que ropa que sale, ropa que doblo y acomodo, y con eso voy despejando más la zona. Mi rutina de lavado es algo que también me gustaría compartirles. Aquí ustedes ven toda nuestra ropa junta, pero yo hago distintos lavados en el día. La ropa de Mati se lava aparte con jabones distintos a los de nosotros, los jeans, bueno, en fin. En una próxima oportunidad se las voy a compartir. Brian ya llegó, así que él se va a encargar de colgar la ropa mientras yo voy a alistar a Matías. Si de pronto se preguntan por qué Brian no me está ayudando tanto esta vez con el aseo, es porque estoy grabando este video de día y pues él llega en la noche de trabajar, así que no puedo esperar hasta que él llegue para empezar. Ya ahora lo que voy a hacer es ponerme a correr los muebles, sacar las plantas para que tomen agüita y les dé mucho airecito en lo que yo empiezo a limpiar el polvo. Ya llegué al pasillo. Como pueden ver, tenemos un mueble muy bonito y especial, sobre todo con muchas fotos importantes. Dentro de este mueble, no sé si se los mostré bien en el house tour, pero hay muchas muchos libros de Brian de la universidad, sus códigos, todo lo que él necesita para la universidad está aquí adentro, así que limpio todo muy bien. Mientras dejo que se seque bien el lustramuebles en el mueble del pasillo, lo que hago ahora es empezar con el comedor. Yo usualmente lo que hago siempre, así sea limpieza extrema o no, es quitar todas las sillas para poderlas limpiar una por una, que me quede bien espacio. Limpio primero que todo el vidrio del comedor con jabón de la loza y una esponjita para quitarle las manchitas, las pegoches que le quedan como de comida. Trato de levantarlos. Este vidrio, como ya se los dije, pesa horrible, pesa muchísimo y me cuesta mucho trabajo levantarlo completamente yo sola. Como pudieron ver, utilizo la plumilla limpiadora que compré, no sé si lo dije antes, pero esta la compré en el catálogo de Novaventa por si les interesa y ven que es de utilidad. A mí me parece súper chévere, yo hago una pasadita con esta y luego con un pañito de cocina y el vidrio queda impecable. Después de terminar con el vidrio, paso a limpiar todo lo que es madera en el comedor y las sillas. Este lustramuebles yo lo compré porque al comedor se le hizo un rayoncito y como decía cubre rasguños, tenía la fe puesta en que lo iba a desaparecer, pero por el contrario se lo he puesto cantidad de veces y no cubre absolutamente nada. Como este lustramuebles es marrón, le cayó un poquito a una silla y fue un camello total quitárselo, pero lo logré. Así que como venden transparente, les recomiendo que mejor compren ese y no este que yo tengo. Otra vez paso al mueble del pasillo, pero esta vez a limpiar cada uno de los cuadros y ubicarlos otra vez en su puesto, en lo que el comedor termina de secar el lustramueble y el vidrio. Ahora sí empiezo a recoger todo el desorden de las habitaciones. Eso que están viendo ahí es mi desorden. Ahí también van a ver mi desorden. Haciendo este aseo 2 días, incluso a veces 3 días, dependiendo de lo acumulado de trabajo que tenga. Y pues bueno, ustedes dirán, ¿cómo te vas a tardar tanto haciéndole el aseo a un apartamento, pero es que las pausas son porque tengo que hacer desayuno, almuerzo, comida, bañar a Mati, arreglarme, hacer trabajos con Mati, y pues obviamente todo esto me ocupa la mayor parte del tiempo, pero intento hacer este aseo cada 15 días sagradamente. Ahora empiezo a limpiar el polvo de las mesitas de noche, que acumulan bastante. Como les digo, creo que es por las ventanas que no tienen cortinas, el polvito entra. Ya en este punto yo hago 2 trapeadas a la casa. La primera, que es como para quitar manchitas, la hago con un poco de agua y le pongo sal marina pues a esa agua, y la trapeo de adentro hacia afuera. Esto para sacar como las malas energías, según yo, y también pues para, lo que les digo, limpiar las manchitas que quedan en el piso. La segunda trapeada la hago con el ambientador. Yo utilizo el ambientador de Ara o dependiendo de donde vayamos a mercar, pero por lo general compro los de las marcas propias porque huelen también muy bien. En este caso estoy utilizando uno naranja que es de citronela, según eso ayuda para los mosquitos, y es de la marca Ara, es muy bueno y económico. Hago el mismo proceso en todos los cuartos, barro, trapeo la primera vez para quitar las manchas y la segunda para dejar el aroma, y así por el resto de la casa. Recuerdan que les dije que cuando lavaba los baños se inundaba una parte del apartamento, más o menos hasta ahí donde estoy en este momento se inunda cuando lavo el baño de mi habitación, y más o menos hasta ahí se inunda cuando lavo el baño social, así que sí me tardo un poquito mucho en quitar toda esa agua. Ahora estoy poniendo ya el ambientador del piso, huele delicioso. Siento que esta es mi parte favorita de todo el aseo, en primer lugar porque siento que ya estoy acabando, y en segundo porque el ambiente se siente totalmente diferente, fresco y limpio. Aquí corro también los muebles. No quiere decir que cada vez que barra corra los muebles porque estaría mintiendo, pero sí, cuando hago este tipo de aseo extremo, sí corro absolutamente todo. Todavía aquí no coloco las sillas del comedor en el puesto para tener el espacio más libre de trapear y barrer sin tener que pegarle a las sillas y de pronto rayarlas o dañarlas con la escoba. Yo aquí es donde me sorprendo mucho y tal vez ustedes también, porque pareciese como si no hubiera barrido desde hace mucho tiempo y la realidad es que había barrido como 2 días antes. Pero es que este piso es un poco desagradecido, es decir, tú lo barres ahorita y ya mañana está como si no lo hubieras barrido, pero se limpia también muy fácil. Ahora empiezo ya el proceso final, que es trapear, y como les digo, es mi parte más satisfactoria porque ya casi termino todo mi oficio extremo. Ya después de haber barrido, trapeado las 2 veces y que el piso se secara, lo que hago ahora es empezar a organizar todo en su lugar, a poner todo lo que había quitado, a limpiar de pronto las cositas que no había terminado de limpiar. Ahora sí, para terminar mis 2 días de aseo intenso, lo último que hago es ir a sacar la basura. Ya después de esto, lo que hago es ponerle las bolsas a todas las canecas, esta que es la de la cocina y las 2 de los baños. Y bueno, ese es el resultado final de todo mi aseo extremo, de esta limpieza profunda. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo les motive también para organizar y limpiar muy bien sus casas. Si ustedes usan otros productos que me puedan recomendar, por favor déjenmelo en los comentarios. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Si les gustó también obviamente el video, no olviden darle like. Compartan, comenten y no olviden sobre todo suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, activando la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. ¡Chao!